Soy Julio, integrante de la banda Zacate Jack. Nosotros somos una banda de reggae cumbia. Yo soy el guitarrista. Pues tenemos 4 años trabajando y estamos como tratando de hacer un poco más de eso. Seguimos haciendo nuestra música y fíjate que hemos tenido la oportunidad de tocar en varios lugares, en otros lugares como El Lago, en Antigua Guatemala. Y independientemente hemos tocado en varios lugares extra, pero como banda nos hemos recorrido Guatemala. Ahorita estamos creciendo un poquito más en eso. Pues ahorita estamos grabando nuestro primer álbum, que tenemos nuestro primer sencillo que se titula ¿Qué va a haber? Estamos haciendo la segunda grabación que viene con video con el nombre de Pa' Todo Guate. Y tenemos otras canciones más que ya están siendo editadas. El disco va a salir próximamente. El nombre será una sorpresa. Siento que la música me representa al máximo y puedo expresarme como realmente soy cuando estoy en un escenario. Soy Raúl Castillo, soy guitarrista de Zacate Jack. También estoy en otros proyectos y pues solo puedo decirle que me encanta la música y vivo de ello y quiero hacerlo hasta que el cuerpo aguante, y es la forma, mi forma de expresarme, ¿no? Lo que me hace sentir, elevarme a otros espacios, a otros mundos. Bueno, mi nombre es Ronaldín Durini, soy el percusionista de la banda. Actualmente estoy participando en un par de proyectos más, aparte de este, que es Zacate Jack, que es mi proyecto principal, digamos, es mi banda. Pues me gusta mucho la percusión y hago una mezcla de instrumentos latinos, un poquito de batería también en lo que es mi percu, para que sea un poco diferente, ¿no? Un poco no tan ordinario como todas las bandas que tienen solo un percu latino. Ahorita estamos trabajando en temas propios. Los músicos que conformamos la banda hemos estado en varios proyectos anteriormente y sí estamos viviendo ahorita actualmente de esto. Es un poquito difícil porque el apoyo no es mucho, ¿verdad? Entonces cuesta un poquito, pero sí se puede y tenemos la visión de llegar mucho más allá. Pienso que por el momento está empezando a crecer. En un futuro muy posiblemente va a ser un poco mejor en el aspecto económico, para poder tener un poco más de posibilidades, no sé, de mejorar equipo, de tener equipo de amplificación propio. La música es el centro de mi vida, vamos, es lo que me mueve y todo el tiempo estoy como solo pensando en música, ¿vamos? Para mí la música es todo lo que me rodea, vamos. Yo soy José, mucho gusto. Soy el bajista de Zacate, toco bajo y hago voces también. Tengo 20 años, llevo tocando 3 años. Tengo también un proyecto propio, con mis propias canciones y pues otro rollo distinto a lo de Zacate. Pero básicamente esa es mi tarea con Aqueos, de pues hacer bien la base, que esté bien conjunta con la percusión y las voces.